Esto es el aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a Miguel Salas, que es doctor en literatura comparada, es profesor de enseñanza secundaria y que es traductor al castellano de Chesterton, uno de los autores más interesantes, profundos y además más en sintonía con la filosofía del aullido del lobo. De hecho, has traducido El gran mínimo, ¿eh?, esta antología poética de Chesterton. Entonces, Chesterton puede enseñarnos mucho a los hombres de nuestro tiempo. Me decías el día que estuve tomando algo contigo que es un maestro para el mundo moderno y contra el mundo moderno. Y me llamó la atención porque cuando yo te pregunté que cuál sería el punto de partida del pensamiento de Chesterton, de lo que Chesterton ofrece al buscador de un camino en estos tiempos de Kali Yuga, me dijiste que el punto de partida de Chesterton, me llamó la atención, es la gratitud. Exactamente, exactamente. Chesterton, bueno, nace en Inglaterra, bautizado en la iglesia anglicana, y él, hay un momento que tiene su familia es creyente, pero bueno, no es practicante, pero no con demasiada profundidad, y hay un momento que pierde la fe, empieza a probar estas cosas del espiritismo, ¿no?, la teosofía y demás, y se da cuenta, ¿no?, hay una frase muy graciosa que dice: yo estaba allí en esa Inglaterra en la que ya empezaban a andar por aquí, pues andaba bla bla, que era ese final de la era victoriana, y Comi dice, y hacían ouijas y estas cosas, hablan del demonio, y dice: el único que se creía que el demonio existe era yo, ¿no? Y entonces él empieza a volver a la religión cristiana, se casa con su novia de toda la vida, que es anglicana, y poco a poco va acercándose al catolicismo, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que lo que hay que hacer en este mundo moderno es intentar no perder el alma, ¿no? De alguna manera, ese cabalgar el tibet, ¿no? Este mundo que nos toca. Que no nos devore. Que no nos devore, efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos evitar la pérdida del alma en un mundo que obvia el alma? Es decir, en un mundo que es, en todo caso, lo máximo del ser humano es lo psicológico, ¿no? Y todo se atribuye a la psicología, ¿no? Entonces, él entiende que la fe parte de la gratitud. La gratitud por la mínima expresión de la vida, es decir, por los detalles más pequeños, ¿no? Hay un poema preciso en el que dice, le pregunta a un hombre sabio, es un diálogo entre él y el hombre sabio, y le dice: hombre sabio, dice, ¿qué hay dentro de la semilla? Y el hombre sabio le dice: dentro de la semilla está Dios, ¿no? De la semilla más pequeñita de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa conexión casi mística, ¿no?, con el mundo y esa visión de la creación como gran regalo de Dios, por el que hay que estar agradecidos y que hay que proteger, obviamente. Y en la cúspide de esa creación, el hombre, ¿no? Entonces, él parte de la gratitud. Parte de la gratitud. Y a partir de la gratitud, él desarrolla una idea que también me pareció muy interesante, y es: en la medida en que vive agradecido, no vive enfrentado ni enfadado, eso ya le diferencia del mundo moderno. Correcto. De las ideologías modernas, que ahora me dirás que para Chesterton son siempre reactivas. Sí. Y que, claro, al ser reactivas, no hacen lo que debe hacer el hombre despierto, que da gracias de sí mismo y de la vida, que es accionar sobre el mundo por el bien, para el bien, para lo bueno. Efectivamente. Chesterton tiene unos versos que a mí me encantan, que los tengo casi como cabecera, que más o menos dice, no los recuerdo exactamente, que la vida es ruin para quien tiene el corazón ruin, y es hermosa para quien tiene el corazón valiente, para la persona que enfrenta la vida con valentía. Chesterton es un hombre positivo, de acción, claramente, ¿no? Es un hombre que entiende que uno debe cambiar el mundo partiendo de la idea real, de la idea, de convertir en realidad esa visión que todos tenemos de cómo debería ser el mundo de verdad, ¿no? No una negociación con la realidad, ¿no?, que acaba siendo triste, que acaba siendo casi chantajista, sino buscar ese mundo que de verdad queremos y convertirlo en realidad. Chesterton siempre decía, tiene también estas imágenes, estas paradojas de Chesterton, decía que cuando uno se le ha roto el avión, ¿no?, dice, pues siempre puede buscar un ingeniero, alguien práctico, pero si el avión no vuela en absoluto, lo que tiene que buscar es un genio loco, ¿no?, que sea capaz de idear, el idealista, ¿no? Dice, lo más práctico del mundo es el idealismo. O sea, él dice que el idealismo es una manera práctica de afrontarlo. Absolutamente práctica, ¿eh? Entonces él entiende que solo los idealistas son los que cambian el mundo de verdad. Los demás, ¿eh? Pero ahí él, fíjate, por lo que me comentabas, si él pretende esa acción sobre el mundo, que es una acción que no es reactiva, no es contra nadie, ni contra esto, ni contra lo otro, sino por el bien y para el bien, él dice que la herramienta de trabajo para realizar ese bien es, por un lado, la gratitud, que has mencionado antes, y a partir de esa gratitud, la idea de la tradición, el idealismo y la imaginación. Exacto. Los tres pilares, junto con la gratitud, de la forma de entender la fe de Chesterton en el mundo. Si quieres, sí, sí, vamos, sí, seleccionando algunos. Pero, claro, a ver. Bien. Hay uno, una chuletilla, claro, para ver las páginas. Hay uno, por ejemplo, que habla de la gran necesidad de no perder el alma, ¿no?, que es uno de los poemas, leo solo un fragmento,
dice, es que no habrá perdón para los bravos. Alivio para aquellos que perdieron su cabeza pidiendo libertad o bien sus corazones por amor. O de veras es sabio quien se guarda íntegro sus profundos pensamientos, quien entiende la vida como un gráfico y se sube a la nave de los cuerdos y conserva cabeza y corazón y tan solo es el alma lo que pierde. Contra esa modernidad, ¿no?, de entender la vida, pues sobre una perspectiva más materialista. Materialista y sobre todo esa idea de guardar íntegro los profundos pensamientos, ¿no? La idea de que hay que compartir, la idea del entusiasmo, de encender otros corazones, ¿no? Qué bonito, con, encender otros corazones con entusiasmo. Con el entusiasmo y con la gratitud, ¿no? Entonces, él parte de esta gratitud, tiene poemas preciosos al respecto, y parte, por supuesto, de la tradición, ¿no? Entonces, si quieres, con la tradición, sí, sí, primero, sí. Tiene un verso, solamente un versito, que a mí me parece fascinante, porque nadie reivindica esto hoy en día, cuando dice, en uno de sus poemas, en particular, el poema de la dedicatoria del hombre que fue jueves, que la dedica un amigo suyo, dice... Hay en echar raíces una gran fortaleza y hay una bendición en envejecer, ¿no? Madre mía. O sea, la idea de que el hombre crece, y crece porque está enraizado. Y de que hay que buscar en la tradición ese foco de crecimiento, ¿no? Que sin raíces no sube nada al cielo, ¿no? Bien. Y luego tiene muchas críticas, ¿no?, a la modernidad y demás. Pero a mí me interesa sobre todo esa antimodernidad, ese amor por la tradición, por lo que tiene de imaginativo y por lo que tiene de idealista, ¿no? Entonces, en cuanto a la imaginación... Chesterton reivindica profundamente todos los cuentos de hadas, sí, los mitos, leyendas, de todas formas que aquí reivindicamos igual, tiene todo el valor alegórico, simbólico que tiene. Correcto. Tiene un poema sobre el mito de Arturo, que le dedica a un estudioso, un filólogo, un historiador, que llega un día y escribe en un periódico que Arturo no existió jamás, y entonces Chesterton se coge un cabreo de tres pares de narices, con toda la razón. Sí, como esos positivistas que dicen, no, el Cícero era un vulgar mercenario, el Arturo era un don nadie. Efectivamente. Esas basuras son muy de nuestro tiempo. Claro, entonces él se enfada, escribe un poema que se llama Mito de Arturo, que empieza diciendo, oh estudioso que nunca aprendiste a aprender, pero sí a deducir con tímidos pasitos de la columna de humo que no hay fuego y de grandes historias que no hubo grandes hombres. Dime, ¿te has planteado qué tipo de hombre fue aquel de quien se dice derrotaba gigantes? ¿No? Y acaba, el final es fantástico. Bueno, qué bueno, es fabuloso, ¿no? Y acaba diciendo, para que no se rocen las fábulas humanas con los hechos históricos, a los mitos das caza como a grises polillas y los clavas después con alfileres. Relájate y descansa. ¿Para qué tanto ruido? Tú nunca llegarás a ser un mito. Eso te lo aseguro. La venganza de Chesterton. No, pero esto está, ¿no?, que sepas que está totalmente en sintonía con la filosofía del olvido. Absolutamente. Pero además es que está reflejando las dos mentalidades. La de un mundo moderno, que solo puede aspirar a una concepción burguesa, materialista, hedonista y de medio pelo de la existencia. Claro. Y la concepción realmente espiritual, claro, sapiencial, que quiere que la vida sea una cosa grande. Correcto. Vivir de verdad, ¿no? Y que además es donde, y esto no debemos perder nunca esta idea, es donde tenemos el hogar. El hombre es un ser espiritual, es un ser de imaginación, no puedes poner el hogar en la materia, ¿no? Hay un poema, que se llama La moderna tierra de los elfos, en la que el poeta visita la tierra de los elfos y se encuentra que está industrializada, ¿no? Y ahí hay formas eléctricas, es un horror, y acaba diciendo, esto me interesa, ¿no? Él llega y se encuentra con todo ese espanto industrializado y dice, es inútil, dice, que hayáis tocado la mano putrefacta de los tiempos modernos, pues detrás de los ruidos de la ciudad aún puedo oír el corazón del país de las hadas. Leí entonces un nombre sobre una de las puertas y a través de mi espíritu resonó esta verdad. Es esta la ciudad donde se halla tu hogar y al fin en él se posa tu mirada. ¡Madre mía! Realidad potente, ¿no? Detrás de toda esta basura, de toda esta vida... Ahí conecta con uno, para mí, quizás uno de los escritores que más me ha marcado con esta idea que acaba de trasladar, que es con Tolkien, ¿eh? Que tenía esa misma sensibilidad, que además coincide, ¿no?, temporalmente, bueno, es como posterior con Yeats, con un montón de escritores que estaban reivindicando la tradición. Y esa concepción mágica y espiritual del universo, de la naturaleza, más allá del materialismo y el cientifismo y el desarrollo moderno de las ciudades, de la industria. Exactamente, que lo que hace es desplazar, digamos, el hogar del hombre a donde no debe estar, que es en la materia, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Él, de hecho, aplicó todo esto a la política, ¿eh? Inventó una... El distributismo. ¿No? Menciona un poco, porque a mí el distributismo me gusta, ¿eh? No es un socialismo, no tiene nada que ver con el socialismo, pero plantea que la comunidad, el encuentro, el compartir, exacto, y al mismo tiempo la propiedad privada, pero en su sentido más sensato, que es que necesitas unas cosas, no necesitas mucho ni poco, sino lo justo y con eso en realidad el hombre tiene suficiente. Un poco el distributismo. Pues el distributismo empezó por la reunión de Higher Bellow, que era un inglés, sí, francés, sí, que es católico también, exactamente, católico, sí.
Y de Cecil Chesterton, que era el hermano de Chesterton, que es el fundador de la Eyewitness, que fue un periódico que azotó a los políticos corruptos de la época, el bipartidismo y demás, que empezó socialista fabiano, ¿no?, como Bernaseau y demás, y acabó también católico, convirtiéndose y murió en la Guerra Mundial. El caso es que Chesterton se da cuenta de que el ser humano, para alcanzar, digamos, un estado de felicidad, necesita transformar el mundo, y que los que no son artistas necesitan algo propio para transformar, un hogar que crear, algo a lo que llama suyo, ¿no? Y entonces él entiende, se da cuenta de que el capitalismo es una salvajada, ¿no?, que arrebata a la mayoría de los hombres la posibilidad de tener un pequeño espacio en el mundo, y que el socialismo, la solución que ofrece, pues es que no lo tenga nadie, ¿no? Entonces, él lo dice con una imagen tremenda, ¿no? Dice claro, el capitalismo es el carterista, ¿no?, que nos viene a mangar la cartera a todos los demás. Dice, el socialismo quiere arreglar el problema haciendo que nadie tenga bolsillos, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos todo lo necesario en la cartera, ¿no? Entonces, promociona este distributismo, que está basado claramente en la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, y en la dignidad del individuo, ¿no? Entonces, funciona muy bien durante un tiempo, pero luego se acaba diluyendo, ¿no? Durante 2 años pega muy fuerte, se abren sedes en un montón de sitios de Inglaterra, pero al final acaba desapareciendo. Pero él intenta, a través de la política, además puerta por puerta, ¿no?, a la antigua usanza. Para convenciendo. Se sale del tema de hoy, no vamos a entrar en ello. No. Pero yo creo que en Inglaterra algunas pequeñas ciudades y pueblos del interior, sí, tiene elementos de distributismo, la manera de organizarse los espacios urbanos, las casas. Sí, pero ya la pequeña casa con pequeño jardín. Eso tiene que ver con, sí, distributismo. Y otro detalle, hay quien dice que los hobbits de la comarca de Tolkien, sí, son no solo la idealización de la Inglaterra rural, sino también la idealización de un distributismo. Pues es posible, ¿no? Ningún hobbit es rico, ninguno es pobre, todos son propietarios, pero al mismo tiempo ninguno está canibalizando al vecino. Exactamente, no se pierde la idea de cómo, ¿no?, de solidaridad. Bueno, para lo más ideas, aparte del distributismo, así. Bueno, yo tengo aquí, mira, hay infinidad. Si no me equivoco, lo comentábamos antes, que él no entendía por qué el mundo moderno tenía que ser necesariamente mejor que el mundo tradicional. Exactamente. Y por qué necesariamente había que dar una especie de impugnación al pasado y zambullirnos sin reflexionar y sin medir en la pura modernidad. Exactamente. Él, eso lo trata mucho en este libro que trae también, que es lo que está mal en el mundo, y que hace un análisis muy interesante de la sociedad de su época. Y ahí dice que por qué tenemos que dejar el pasado atrás como si fuera algo absolutamente inválido, ¿no? Y sin embargo, todo lo que viene del futuro, todo lo que nos suena a futuro, nos parece maravilloso cuando todavía no está ni demostrado. Y lo que hay en el pasado, lo que decía la Iglesia Católica, ¿no?, esta idea de que la Iglesia Católica, que es una tradición que lleva 2000 años funcionando y que, por lo tanto, decía él en una imagen muy bonita, ha caminado todos los callejones y sabe cuáles tienen salida y cuáles no, ¿eh? Especialmente aquellos en los que se peca, sobre todo en los que se hierra, ¿eh? Pues esa idea de que en el pasado hay muchísima sabiduría, ¿no?, en la propia tradición, y que hay que escucharla constantemente, ¿no?, y ponerla en constante actualidad, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esta herramienta del pasado, ¿no? Claro, tú también me decías que en el pensamiento de Chesterton él plantea que la tradición es la quinta esencia del pensamiento humano. Exactamente. Allá donde la inteligencia, la conciencia, el entendimiento ha descubierto las verdades de la vida con mayúsculas, esa quinta esencia estaría en el saber tradicional. Exactamente. No en la tradición en el sentido meramente folclórico o externo, sino en lo más profundo. Claro, esto es la gran selección de las grandes mentes y los grandes corazones y las grandes almas de la humanidad, ¿no? Y hay que volver constantemente a ellas sin miedo, ¿no? Nunca he leído un clásico que me haya parecido difícil o que me haya parecido fuera de contexto, ¿no? Siempre que uno va a un texto clásico, siempre que vuelve al pasado, claro, a la tradición, le habla, ¿no? Y sí, es inevitable, ¿no? Y entonces Chesterton era de esa idea, ¿no? Sobre todo la Iglesia Católica. Claro, vuelve al catolicismo, tiene estas paradojas, estas imágenes tan divertidas, ¿no? Hay una gran novela que se llama La Esfera y la Cruz, que es una novela que recomiendo a todo el mundo, en la que un ateo y un católico empiezan a discutir un día, deciden batirse en duelo, porque parece lo más honorable, y al final la sociedad les impide batirse en duelo. Lo intentan durante meses y acaban encerrados en un loquero, ¿eh? Porque la sociedad, esta sociedad dormida, materialista, zumbona, no acepta esa manera. Ahí hay que decir una cosa, que el catolicismo del cual habla Chesterton no es el de nuestro tiempo también. No, es bastante, bastante más místico y espiritual que lo que ha pasado, claro, desde el Concilio Vaticano II. Claro. Otra cosa que conviene quien nos esté viendo, claro, que absolutamente, lo sepa. Él cuenta, dice, hay un momento que pensé estar solo ante el mundo moderno y de repente me di cuenta, miré para atrás y estaba toda la cristiandad. No, pero dice así. Pues dice así, así de claro. Pensé, ¿no?, que estaba solo frente al mundo, ¿verdad? Miré atrás y estaba la toda la cristiandad, ¿no? Esa idea la cuenta también de otra manera. Dice, salí a navegar un día buscando nuevas tierras y demás, llegué a una costa nueva, estaba excitadísimo allí, no veía yo, y de repente llegué y era Inglaterra, ¿no? Esa idea de que hay que volver
a las tradiciones, a uno mismo, saber quién eres, a las raíces, que hemos mencionado antes. Exactamente, y bueno, de hecho, en esta novela de la Esfera y la Cruz hay una historia, hay un momento muy interesante, que es que está sobrevolando Londres y está la cúpula de San Pablo, ¿no? Y están el materialista y el católico, ¿no? Enzarzados, y entonces dicen, es una esfera, ¿no? Es una figura perfecta, maravillosa, entonces le tira, ¿no? del cepelín por llegar volando y dice, intenta agarrarte la esfera, ¿no? Porque claro, acaba de agarrar la cruz, ¿no? Para no resbalarse, intenta agarrarte la esfera ahora, ¿no? Entonces esa idea de que las ideas cristianas, católicas, tradicionales, está el lugar en el que uno puede descansar al final, que descansar sin parar de moverse, ¿no? Y sin parar de actuar, pero sí descansar espiritualmente, digamos, ¿no? Bueno, no sé si tienes ahí algún otro fragmento que quieras leer. Y yo te diría también, por los que siguen también el aullido, que me dices que tienes incluso un fragmento interesante sobre la lucha con el trabajo. Claro, si quieres vamos a leer este poema, que es maravilloso, y cerramos. Venga, perfecto. Que es un poema un poquito que más... Que coincide con la filosofía mucha que tenemos. Absoluta, este te lo he traído dedicado, ¿no? Dice así, habla del idealismo y de la lucha de la juventud. Dice, cuando en aquellos días de juventud salimos a cazar al dragón, a nuestra espalda echamos el reluciente mundo, el tahalí y la corneta. No fue o será la vida tan bella y tan salvaje como cuando en el viento caminábamos, ni habrá en el paraíso praderas como aquellas que dejamos atrás, ya que es para los hombres el reposo mejor alzarse y cabalgar, convirtiendo el mercado y la campiña en un país de hadas volador. Alas en la cabaña, alas en la arboleda, alas en las marmitas y sartenes, pues la vida de un hombre no fue nunca otra cosa que cazar al dragón. Las personas se cansan del país de las hadas cuando creen que el dragón es un sueño, y también de los pájaros que charlan en el árbol y los peces que cantan en el río. Les parecen monótonas las estrellas fugaces. Su desprecio endurece todas las maravillas. A salvar el honor del país de las hadas, la llamada del cuerno nos convoca. Multitud de muchachas gritaban nuestros nombres mientras nos levantábamos a cabalgar dispuestos, y por cada ventana miraba una mujer bella como una novia. El cartel de la tasca flameaba igual que una casulla, y nos vitoreaban los niños y corrían por amor aquel odio que el dragón despertaba y que llena de orgullo a los hombres. Los sensatos dijeron que era solo una sombra y el sol perdió su luz. Y añadieron los sabios que todo estaba bien, que todo era lo mismo y que nada importaba. Y entonces, justo entonces, en el jardín callado donde la mala hierba nunca había crecido, vimos brillar su cola por el camino blanco que sube a la colina. Supimos que las nubes eran lajas de fuego. Supimos que la sangre del dragón, cuya muerte desea el mundo entero, era la que teñía las llamas del ocaso. Ha resonado el cuerno en mitad de la noche. Los hombres deberían alzarse y cabalgar, honrar su compromiso con esta horrible broma que no ha de abandonarse por demasiado tiempo, beber la sangre atroz como si fuera vino, nunca en cáliz o en copa, pues procurar la muerte de un inmortal dragón es la vida del hombre. Madre mía. Me has dejado sin palabras, tronco. Fuerza y honor. A cazar al dragón.